señoras y señores, está la silueta, está él. Está con nosotros. Llegó el día. Mendoza lo está esperando porque es el quinto panelista de este programa. Hicimos un casting. Más de 5.000 videos nos llegaron a nuestra producción. Todos querían ocupar esta silla. Comunicadores, artistas, reinas, coordinadoras, el pueblo, la calle en general. Todos querían estar en este programa, pero él es el ganador. Él, señoras y señores, él ocupa esta silla y se la ganó. ¿Puedo ver las manos? ¿Las manos? ¿Tiemblan esas manos? Está un poco nervioso. Las manos del quinto panelista, señoras y señores, camisa celeste, jean, fue el look elegido. Zapatillas verdes, canchero. Tiene, nunca hablamos de la edad, pero tiene 30 años. Hoy es un buen mozo, podríamos decir. Es buen mozo. Y ustedes van a entender por qué yo estoy diciendo esto ahora. Porque fue lo último que hizo. La última actividad. Trabajó en un centro comercial de Godoy Cruz. Servía mesas, lo hacía muy bien. La gente que ya lo conoce me dijo muy carismático atendiendo. Es el mozo de Godoy Cruz, señoras y señores. Está con nosotros. Es el quinto panelista. Lo recibimos. Es un gusto tenerlo a partir de ahora. El señor Omar Arrigo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Hola, Omar! Buenas. Quinto panelista, señoras y señores. ¡Bienvenido, Omar! Gracias. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte. Primero, felicitaciones, porque de verdad que explotó producción, o sea, las redes, la gente que quería estar, ¿cómo hago? Bueno, cuando lanzamos el concurso por la web, por el 9.com, había que llenar un formulario, era muy fácil, y mandar tu video de un minuto contándonos por qué querías estar en este lugar, por qué debías vos ocupar esta silla. Lo que buscábamos es que sea alguien común, de la gente como vos, como yo, un espectador más de Vendimia, pero que sepa de la fiesta mayor. Muchos se candidateaban y decían, soy periodista, amo Vendimia, pero bueno, comunicadores, sí, hay bueno, un montón y tenemos a los mejores periodistas. A mí me han vuelto loco también de que querían mandar el video, querían en el 9.com, la sí. Verdad que un montón de gente ha estado atenta a esto y exacto, querían estar en este lugar, exacto. Un montón de gente. Reinas de mandato cumplido, coordinadoras, artistas, agradecemos de verdad a todos. Bailarines, vimos todos los videos, todos, pero lo que la producción buscaba era alguien como vos, que pueda opinar desde afuera, pero que ame, por supuesto, Vendimia. ¿Vos querés ver el video con el que ganó? Mira, nosotros se lo mostramos. Hola, cada día Vendimia, ¿cómo están? Mi nombre es Omar, soy de Guaymallén y acá estoy. Bueno, lo vamos a hacer cortito porque no se puede pasar de tiempo. Creo que merezco un lugar ahí, con ustedes ahí en el panel porque amo Vendimia, amo Mendoza. Es mi tierra, es todo, así que nada, quiero estar con ustedes para contarle lo mío, que viene desde chiquito, tengo cajas y cajas de colección de todo lo que voy juntando, siempre haciendo la fila para conseguir una entrada, trato de ir a todas las vendimias departamentales, distritales, barriales, a todo, no me pierdo nada, siempre ahí presente para defender nuestra cultura, nuestra fiesta máxima, por la cual somos reconocidos en tantos países, en todo el mundo, así que espero que me tengan en cuenta, los quiero ver ahí conmigo, hablando de vendimia, gracias, chau. ¡Qué canchero! ¡Muy bien. Canchero! ¡Muy bien! Aplausos, felicitaciones. Con este video, Omar ganaba justamente el lugar, el quinto panelista. Quiero conocerte un poquito más rápido. Sí, sí. ¿Sos de Guaymallén? De Guaymallén, sí, 30 sí, sí. años. 30 años. ¿Qué haces hoy actualmente? Ahora estoy desocupado, así que... ¿Está buscando trabajo? Buscando trabajo. Está buscando trabajo, Omar Arrigo. ¿Por qué te decimos el buen mozo? Porque lo último que hiciste, ¿qué fue? Contale en gastronomía. Gente. Trabajé en gastronomía hasta hace un mes. Ah, muy bien, perfecto. ¿Cómo está conformada tu familia? Mamá, papá, hermana muy y bien. Mi perrita. Es churro, ¿eh? Muy hermoso. Omar, bueno, gracias. ¿Está pareja, Omar? Soltero. Lo tenemos aquí, topadista, el mozo de... ¿Pues el mozo de Godoy Cruz? El mozo de Mendoza. ¿De Mendoza? De Mendoza. El mozo de Mendoza, ¿sabés un montón de vendimia? Sé mucho, me gusta. Bueno, a opinar, Omar. A opinar. Sí, a opinar como gente, como espectador y por supuesto como amante y fanático de vendimia. Por supuesto. Bienvenido. Gracias. Quinto panelista, ya está la silla ocupada. Entonces, Omar Arrigo con nosotros. Lo vas a ir conociendo más a lo largo de los programas.